Le quiero dar las gracias a las personas que estuvieron presentes en el día de hoy, ya que esto fue un evento que se está tratando de traer aquí hasta el estado de la Florida. Y queremos que sea algo diferente, que no sea más de lo mismo, ¿sabes? Que todo el mundo tenga la oportunidad que se merece y que todos se traten con mucho respeto. Yo espero que le haya gustado el torneo. Aquí se le dio oportunidad a todo el mundo, que todo el mundo se fuera con premiaciones. Y por lo que sabemos hasta ahora, pues todo ha sido un éxito. Un día para la historia en el arte marcial, desde Puerto Rico a Florida. Okay. Muy buena competencia, sana, tremenda camaradería. Todo se llevó a cabo. Yo creo que sobrepasamos las expectativas. Okay. Todo en armonía. Fue una bendición porque hubieron personas que hace muchos años no se veían. Aquí se encontraron. Okay. Estamos hablando de personas que hace 30 años no se veían. Y eso es lo que queremos desarrollar aquí. Un ambiente de hermandad. Un ambiente de que podamos venir y no solamente que sea competencia, sino que podamos compartir todos, porque esto es una bendición. Estar reunidos así es una bendición. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. El Universal Black Belt Classic aquí en Orlando, Florida, fue un éxito, mucho más de lo que esperaba, ¿verdad? Le doy las gracias a todos los competidores, padres e instructores que estuvieron presentes cooperando con nosotros y respaldando este evento, y a los puertorriqueños que estuvieron presentes también aquí apoyándonos como siempre, ¿ok? Que tenemos un enrichment program allá en Sanford y va a haber un torneo el 1 de febrero y por ahí para abajo tenemos varios eventos, así que ya estarán más en comunicación. Aquí presente, hoy no es seguridad, Magu, la seguridad de los artistas. Y quiero dar gracias a todas las personas que estuvieron en el torneo, a todas las personas que asistieron, a todos los old school que dijeron presente. Gracias, José, eres el mejor por patrocinarnos, a todas las personas que nos patrocinaron. Sigamos hacia adelante, José. Y gracias le doy al compañero Denis, que hace una eternidad que no los veía, ¿no? Es refrescante ver a tanta gente del pasado, de los 70, de Puerto Rico, aquí y eso. Y es refrescante. Le doy gracias al director del torneo. Estuvo muy bueno, muy divertido y una gran hermandad entre todos nosotros aquí. Luz. Quiero saludar a la más gente de aquí, del torneo que tuvieron aquí, a Denis, que fue uno de los que, aparte que el maestro Solano y la gente invitaron, pero Denis siempre estuvo dando la vuelta para pa que viniera más torneo. Está chavao, tiene una rodilla malita, pero operado el jueves y ya está aquí en el torneo, así que el entusiasmo está. Así que quiero darle las gracias a los organizadores del torneo. Y pues, me quiero felicitar yo mismo porque el Grand Champion se fue a la escuela mía. Gracias, muchachos. And it turned out to be a great tournament. Many, many practitioners, many competitors, and next year we're going to be here again in June. Oh man, you know what? Yeah! I did not win Grand Champion of Weapons, but I'll try again next year. Bueno, aquí con mi amigo Denny, disfrutando esta actividad, la vieja guardia y sacando un poquito el mohón. Buenas tardes a todos, gracias por estarnos viendo a estas alturas del partido. El torneo lo llevamos a cabo de la forma más rápida y más objetiva posible. Todo el mundo lo pasó bien, gracias a Dios. Se llevaron a cabo todos los eventos sin ningún incidente y todo fue a pedir de boca. El próximo año, si Dios quiere, en junio, tendremos otro torneo, así es que esperamos verlos por ahí a todos. Gracias.